titulares, Hora 13 Noticias. Plantón de propietarios de urbanizaciones Space, Continental y Ascensi contra la empresa Lérida CDO. Rechazan que condicionen el pago de sus apartamentos a una autorización de la alcaldía para repotenciar Space. Comienza a operar Grupo Élite, encargado de investigar atentado contra habitantes de calle ocurrido el fin de semana. Pese a recibir títulos de propiedad de sus tierras, algunos desplazados de Urabá temen retornar a ellas. Piden garantías porque en muchas zonas todavía hay grupos armados. 220 mil millones de pesos costaría recuperación integral del río Medellín. Cafeteros anuncian nuevo paro nacional el 28 de abril. Ministro de Justicia responsabiliza a los jueces de ejecución de penas por lentitud en la aplicación del estatuto penitenciario. Recorrido de hora 13 por las vías que conectan a Antioquia con el resto del país. En la carretera al mar, unas de cal y otras de arena. La vía a San Pedro recuperada y la vieja vía a San Jerónimo transitable pero en mal estado. Carretera hacia Puerto Berrío entre Barbosa y Pradera en peligro por continuas pérdidas de la banca y falta de señalización. Usuarios de doble calzada Ancón Primavera confían en que las obras terminen en junio y acaben 6 largos años de dificultades. Y en la vía occidente, con Alta Ingeniería, buscan estabilizar 2 puntos afectados por el invierno pasado. Nacional, otra vez con 3 juegos en 8 días por Liga y Copa. Mañana ante el Huila en torneo doméstico. Itagüí le arrebata el octavo lugar al Envigado y Medellín sale del sótano, lo más destacado de la fecha 12 en la Liga. Con 27 ciclomontañistas colombianos, empieza mañana en Brasil el Panamericano. Y hoy, de postre, descubra las tendencias de decoración y conozca cómo se integran la tecnología y el arte.